Buenas noches. Buenas noches, Padre. Feliz Navidad a todos ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Para poder celebrar estos misterios sagrados, vamos a reconocer que somos pecadores. Vamos a pedir al Señor que sea misericordioso con nosotros, que nos purifique, que nos perdone nuestros pecados, que nos reconcilie consigo mismo y con la Iglesia, para poder celebrar como la familia de Dios que somos. Señor Jesús, tú eres Dios todopoderoso y príncipe de paz. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú eres Hijo de Dios e Hijo de María. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú eres la palabra hecha carne y el esplendor del Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Yeah.
Oremos. Señor Dios, que hiciste resplandecer esta noche santísima en la claridad de Cristo, luz verdadera, concede a quienes hemos conocido los misterios de esa luz en la tierra, que podamos disfrutar también de su gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín, porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Medián, porque ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, lleva sobre sus hombros el signo del imperio, y su nombre será consejero admirable, Dios poderoso, Padre sempiterno, príncipe de la paz, para extender el principado con una paz sin límites, sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra del Señor. Te alabamos. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Alégrense el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad.
De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Nuestra esperanza, Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, al fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosos, entregados a practicar el bien. Palabra de Dios. Una buena nueva. Hoy nació para ustedes un Salvador, que es Cristo Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turnos sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los envolvió con su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Cada año nosotros se nos da la oportunidad en nuestra Iglesia Católica de reflexionar más profundamente la importancia de la venida de Jesús después de que Él vivía con su Padre, que Él había existido desde siempre como palabra de Dios, como poder de Dios hablado. También Él se encarnó en María y agarró carne de ella para hacerse como uno de nosotros. Y cada año nosotros tenemos la oportunidad de reflexionar lo que eso significa. Porque al comprender mejor lo que eso significa, nos damos cuenta de lo importante que nosotros somos para Dios, que se hizo menos de lo que es, haciéndose uno de nosotros, para así levantarnos a nosotros y hacernos más que lo que nosotros merecemos. Entonces, ver la humildad de Dios de hacerse menos y venir a ser como un niño para poder así demostrar cómo se puede crecer cuando uno es fiel y uno depende de Dios, así nosotros podemos reafirmarnos en la vida que nosotros podemos con Dios, que aún aquello que no podemos hacer por nosotros mismos, Él lo hace crecer en nosotros. Y fíjense que lo bonito es de que nosotros tenemos un santo, San Francisco de Asís, que él quiso buscar una manera como nosotros pudiéramos reflexionar y profundizar nuestra reflexión sobre esta venida de Dios hecho niño, que se hizo menos de lo que es, haciéndose uno de nosotros como un niño, para enseñarnos un mensaje más profundo. Y así se le vino a la mente en oración a San Francisco de crear lo que le llamamos un nacimiento, que es lo que tenemos aquí detrás del altar, como podemos ver, como él había nacido en un pesebre, que es donde estaba la comida de los animales. Y así enseñó el simbolismo, más que nosotros podamos verlo, y al verlo podamos de alguna manera ir más allá de lo que vemos y poder comprender el significado que eso tiene en esa imagen que podemos ver, un niño sobre un pesebre, un niño sobre donde está toda la paja que come todos los animales. Y San Lucas nos cuenta la historia en este año. San Lucas lo cuenta una historia tan bonita de que él demuestra cómo el mensaje que Dios nos manda en esa imagen está llena de alegría, una alegría que viene en medio de un gran conflicto y una gran confusión y aún una gran tristeza que está viviendo la gente. Y aún se convierte en una ironía que donde la gente misma que está con mucha preocupación, con mucha confusión, con mucha necesidad de un mejor futuro, ellos mismos rechazan la solución a sus problemas. Y aún siendo rechazado, Dios escoge nacer como uno de nosotros para así reafirmarnos que aún cuando lo rechazamos, Él nos ama tanto que todavía quiere darnos más oportunidades de tener un nuevo comienzo con Él y poder así dejar a Él crecer en nosotros y nosotros mejorar nuestra vida. Entonces es importante ver esto porque así como viene Jesús a este mundo siendo rechazado y siendo maltratado, aún en el vientre de su madre, todo ese rechazo, todo ese sufrimiento ya nos está preparando a nosotros también a que nosotros podamos de alguna manera comprender el gran escándalo de su muerte también en la cruz, donde él fue rechazado también, para que así como él vino en la pobreza de la gente, en el rechazo y la humillación, así nos prepara a nosotros ver que en el, en el,
Él vivirá una vida de rechazo, pero una vida que nos abre oportunidades a nosotros para vivir con Él y demostrarnos así que es en la simplicidad, en la pobreza, que Él se manifiesta mejor a todos nosotros. Por eso podemos ver, por ejemplo, podemos comprender un mensaje que aún en esa paja que está ahí, que está toda seca, ahí podemos aprender algo nosotros. Como también en el pesebre, nosotros podemos entender más. Y es que si ustedes se ponen a pensar sobre esta historia, Jesús nació en un lugar solitario, quizás abandonado o tan humilde que nadie se pudo imaginar que la luz que iba a iluminar las oscuridades más profundas del ser humano iban a nacer en un lugar tan insignificante como un pesebre. Pero aún allí podemos ver que esa luz ilumina la oscuridad del momento, la oscuridad de ese ambiente. Y ahí mismo, donde hay pobreza, rechazo, donde ahí hay vacío, ahí se experimenta la presencia de Dios. Ahí se puede experimentar la presencia de Dios. Así nos hace un recordatorio a nosotros que cuando más nos sentimos quizás vacíos en la vida, insignificantes, aún quizás rechazados por otros, quizás hasta deprimidos, Jesús puede renacer en ese ambiente si es que nosotros ponemos confianza en Él y lo dejamos que Él nos ilumine, nos guíe la vida y nos ayude a mejorarnos como personas, como familia de Dios. Y así nos hace recordar que nosotros somos más que una creación de Dios, porque somos familia de Dios, somos hermanos y hermanas, y por eso Él se hizo menos de lo que era, para demostrarnos que como familia Él viene a amarnos con un amor incondicional, para que así nosotros podamos compartir ese amor con nosotros mismos, para que así aún en los momentos que nos sentimos nada quizás, insignificantes o rechazados, ese amor incondicional está ahí para nosotros en algún lugar de su casa, la casa de pan que se llama. Y por eso, fíjense, la historia hoy nos enseña un mensaje muy bonito. Nos dice que María y José se van de Nazaret a Belén. Y Belén significa una ciudad de pan. Y naturalmente él, al nacer en el pesebre, él ya como quien nos dice, aquí estoy, ven a mí, yo soy pan para ti, ven a alimentarte de mí. Ya como niño, él ya estaba dando el simbolismo de que venía a nutrir a las personas que iban a ir a él, queriendo mejorar sus vidas, queriendo un mejor porvenir con Él. Entonces, por eso escuchamos nosotros cómo Él se hizo presente, naciendo de María en un lugar insignificante, para que también nosotros podamos ir a Belén también. Y es que cuando venimos aquí, en esta Navidad, simbólicamente hablando, nosotros es como que vayamos a Belén, para que Él pueda renacer en la oscuridad de nuestra vida, cuando también nosotros quizás no sabemos lo que debemos de hacer o estamos haciendo malas decisiones con nuestra vida, cuando no estamos tratando de escogerlo a Él y a dejarlo a Él que sea el centro de nuestra vida, es como que estemos viviendo una oscuridad en este mundo. Cuando venimos a esta iglesia este día, es como que vamos a Belén, y allá llevamos toda nuestra oscuridad, todas nuestras dificultades, para que Él nos pueda alimentar y nos refuerce la vida. Así, Él que es luz, que vino luz como luz a esta oscuridad de este mundo, nos ilumina a nosotros el camino y en el proceso nos alimente y nos refuerce la vida, para que así podamos poder seguir caminando con Él a ese destino que Él nos tiene preparados. Entonces hoy
pensamos sobre este Belén, que significa la casa del pan, y de esa casa, allí nos encontramos con Él. Por Él así nos alimenta, así como símbolo ahí, nos movemos a la otra mesa, donde Él se convierte y Él dice, este es mi cuerpo, y el que come mi cuerpo, ese tiene la vida eterna. Así nos da el sustento que alimenta nuestro espíritu y nuestra alma, y alimenta también nuestro corazón. Muchos de nosotros que vivimos en este mundo, muchas veces vivimos en la oscuridad, estamos secos, como quien dice, como esa paja, y no tiene vida si no es alimentada. Así nosotros debemos de pensar también que nosotros necesitamos pensar que necesitamos ser alimentados por el Señor. Y es así que la Eucaristía tiene tanto significado. Para nosotros los católicos, desde el principio, Jesús ya estaba anunciando la importancia de la Eucaristía, que Él se iba a ser, venía como pan para todos nosotros, que se iba a convertir como pan para nosotros, para darnos el alimento, el sustento que íbamos a necesitar para ir más allá de este mundo. Y eso es algo que debemos de pensar, que está conectado aún al comienzo de la Biblia. En el primer libro del Génesis se dice que el primer pecado original ocurrió precisamente por pan, y porque desobedecieron los primeros seres humanos cuando Adán y Eva no escucharon, y ellos dijeron, no debes de comer de este árbol, no debes de comer esa manzana que simbólicamente fue la comida prohibida. Ellos comieron y se saciaron y quisieron acumular lo que ellos querían. Así el hombre siguió acumulando cosas en este mundo, donde en todo el mundo muchas personas tienen más que lo que necesitan y acumulan riquezas físicas, muchas veces quitando lo que necesitan otros para vivir. Por eso hoy vemos el gran escándalo que tenemos en el mundo, donde hay gente que tiene tanta riqueza física, que tienen cosas, tienen tanta comida que tiran por todos lados, cuando hay millones de niños y ancianos muriéndose de hambre en países donde no hay comida suficiente. Hoy vemos que cuando más producción hay en el mundo, más gente se está muriendo de hambre al mismo tiempo, que es el gran escándalo que estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, todo eso comenzó en el principio, que la gente se volvió avara, donde ellas querían ser voraces en comer tanto, en acumular tantas cosas. Pero hoy el Señor nos viene a decir que es en la humildad que Él vino no a quitar, no a acumular. Él vino como niño y creció dando, siendo generoso con no todos, ayudando a otras personas. No vino a quitar, vino a compartir, vino a dar en todo momento. Y eso es el gran ejemplo que nos da Él desde un niño, como desde un niño. Por eso Él nació en el pesebre, para ya demostrar que Él era generosidad hecha carne, para hacer alimento para otras personas y después convertirse en Eucaristía aquí en el altar, donde Él iba a morir por nosotros. Cada vez que nosotros celebramos la Santa Misa, Él muere por nosotros, para compartirse con todos nosotros, para en generosidad dar ese amor que nos ayuda a todos nosotros, que buscamos saciar nuestra hambre aquí en la tierra, y aunque acumulemos cosas físicas, aunque comamos y comamos cosas físicas, nunca podemos saciar el hambre verdadero de nuestro corazón, nunca podemos saciar el hambre del alma, que solo Él puede saciar por medio de su Eucaristía. Entonces hoy en este día le pedimos al Señor que nos ayude a nosotros a liberarnos de esa hambre que tenemos aquí, de tantas cosas muchas veces, y nos olvidamos que es en la humildad del corazón, en la humildad de nuestro pensamiento, en la humildad de depender de Él, que
nuestra solución para que así nosotros podamos ser alimentados con el pan de la vida que nos va a llevar a esa vida que va más allá de la vida terrena. Entonces hoy pensamos y caminamos con Él que así desde el pesebre de Belén allá a la habitación donde Él estuvo en la última cena donde quebró pan y Él se compartió y nos dio la promesa que cada vez que nosotros compartiéramos ese pan poniendo confianza que Él nos estaba alimentando, Él se iba a hacer presente con nosotros y Él se iba a manifestar profundamente y saciar las hambres más profundas que íbamos a tener en espíritu y en verdad y también alimentar el alma para que esa alma no se quedara aquí en la tierra, sino que caminara hacia Él. Entonces es importante pensar de que debemos de ser generosos, aún en nuestra simplicidad, aún en nuestra pobreza, ser siempre generosos en compartir alegrías, en compartir esperanzas con nuestros seres queridos y con aquellos que están a nuestro alrededor. Porque nunca, nunca somos lo suficientemente pobres para no compartir, ni tan siquiera podemos ser suficientemente ricos que no podemos recibir la presencia y la bendición y la gracia de Dios para ayudar nuestras vidas. Madre Teresa en alguna ocasión dijo que una verdadera Navidad es cuando dejamos que Dios ame a otros por medio de nosotros, de nuestra vida. Es decir, que cuando dejamos que Dios ame a otros por medio de nuestra generosidad compartida para con otros, entonces se está viviendo una Navidad verdadera. Entonces hoy mi oración es que nosotros hagamos eso como una misión para que nosotros nos convirtamos en instrumentos para que Dios trabaje por medio de nosotros, para que así otras personas puedan encontrarse con Dios por medio de nuestra generosidad, por medio de nuestros buenos sentimientos. Y qué mejor que en esta Navidad hoy pensemos por nuestros seres queridos. Hoy estaba yo recordando que el domingo que estaba yo predicando con ustedes, reflexionando aquí, les estaba diciendo que en estos tiempos de Navidad, nosotros los inmigrantes, nosotros que estamos lejos de nuestros seres queridos, muchas veces añoramos estar con ellos y no podemos. Quizás hoy en nuestra oración recordemos a nuestros seres queridos para que el Señor los bendiga a ellos, para que nuestra generosidad, tener deseos buenos para con ellos, el Señor se haga presente en la vida de ellos. Y si alguien está viviendo en la oscuridad de esta vida mundana, esta luz de Cristo que viene en este nacimiento pueda iluminar esa oscuridad y darles nueva oportunidad y mejor esperanza para un futuro mejor. Entonces vamos a quedarnos en un momento de silencio, es un momento de dejar que Dios llegue a nosotros, que entre a nuestro corazón y a nuestra mente y pueda renacer con nosotros este día, para que así esa alegría que se dice, que donde San Lucas nos dice que había una gran alegría, esa alegría sea nuestra hoy espiritualmente y podamos sentir esa presencia viva en este momento y dejar que Dios nos ilumine y para que esta Navidad sea una Navidad muy profunda, muy espiritual y muy llena de gracia. Vamos a poner ahora de pie. Vamos a profesar la fe de nuestra Iglesia Católica. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, somos una familia en Dios. Pidamos ahora a este Dios que nos ha mandado a su Hijo como luz y como nuestra salvación, que escuche nuestras oraciones y nos dé lo que en realidad necesitamos. Oremos para que la luz de Cristo brille en la Iglesia y en el mundo entero. Roguemos al Señor. Te adoramos, Señor. Para que las naciones grandes y pequeñas trabajen juntas por la paz. Roguemos al Señor. Te adoramos, Señor. Para que los que carecen de hogar, especialmente las familias, encuentren hogar seguro y alcance de sus recursos económicos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los pobres, especialmente aquellos que conocen el gozo de tener hijos, reciban las bendiciones de los dones de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que las familias, amigos, vecinos y todos los presentes compartamos mutuamente el amor de Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Vamos a pedir por cada uno de nosotros, para que podamos ser mansos, para que podamos tener más confianza en el Señor y dejar que Él nos guíe en nuestras mentes, y nos guíe en nuestros pasos y nos ilumine en nuestra vida. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Vamos a pedir por todos aquellos que están enfermos en los hospitales, aquellos que no tienen casa, aquellos que están en la prisión, para que la venida de Cristo les traiga esperanza, sanación y nuevas posibilidades para mejorar sus vidas. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Vamos a pedir por todos nuestros difuntos. Para que aquellas familias que están llorando, que están de luto por la muerte de sus seres queridos, encuentren paz y consolación, y por el eterno descanso de las almas de todos los difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oh Dios, envíanos, Señor, siempre la luz eterna que viene en tu Hijo Jesucristo, quien celebramos hoy en este nacimiento, para que nos saque de la oscuridad, del pecado y del miedo y de la duda. Danos siempre en esta temporada santa deseo de querer amarnos como tú nos amas, vivir como familia. Te pedimos esto en Cristo nuestro Señor. Amén. Que van a hacer nuestro ofrecimiento. Esta colecta es una colecta al 100% para ayudar a las caridades católicas de la diócesis de Yakima. Les pedimos que si pueden ser generosos, lo hagan, lo sean, para que podamos ayudar a los más necesitados. Música.
Nos ponemos todos de pie y roguemos para que este ofrecimiento, que es mío y de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que la ofrenda de esta festividad sea de tu agrado, para que mediante este sagrado intercambio lleguemos a ser semejantes a aquel por quien nuestra naturaleza quedó unida a la tuya, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor está con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de la gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, por Él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres y mujeres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Cada vez que tomamos el cielo.
eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu. Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo, consolidándonos en el vínculo de la comunión de nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Joseph Tyson, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos en las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Nos ponemos todos de pie, como familia de Dios que somos y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, hoy nos dices a nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos en Cristo, démonos un signo de paz. Cordero de Dios,
Este es Jesús, el Hijo de María. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos son todos ustedes que están invitados a esta cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos a la vida eterna. Queremos anunciarles que a partir de ahorita, de esta celebración en adelante, hay un nuevo reglamento por causa de la nueva variante del virus. Ya no se estará distribuyendo la comunión en la boca. Será desde ahorita hasta nuevo aviso, no sabemos cuándo, se seguirá distribuyendo la comunión solamente en la mano hasta nuevo aviso.
Oremos. Señor Dios nuestro, que nos has concedido el gozo de celebrar el nacimiento de nuestro Redentor, haz que después de una vida santa, merezcamos alcanzar la perfecta comunión con Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Solamente quería yo agradecerles a todos los voluntarios. Tuvimos mucha gente involucrada en preparar aquí el templo, preparar la iglesia para esta celebración, especialmente siguiendo inmediatamente después de la celebración de la Virgen de Guadalupe, que también llevó muchos voluntarios. Dependemos de la generosidad de tantos voluntarios que aman tanto a esta parroquia y que quieren ayudarnos a todos para poder celebrar más dignamente estas celebraciones tan importantes en nuestra fe. Entonces quiero yo agradecerles a todos, no quiero mencionar nombres porque son muchos los que están involucrados, pero muchos han trabajado horas y horas, ya días aquí trabajando, parece poco, pero se lleva mucho tiempo aquí, ¿verdad? Entonces les agradecemos para que ustedes puedan recordar a todos nuestros voluntarios en sus oraciones para que el Señor pueda ayudarlos a ellos en todas sus necesidades y pueda multiplicar su generosidad en apoyarnos aquí. También ayudar a pedirles a ustedes que sigan orando para que el Señor nos sane toda la comunidad hoy con estas dificultades del coronavirus y la vacunación ha causado mucha división en la parroquia. También mucha gente está a favor o en contra y han tenido dificultades. Aquí necesitamos que el Señor nos venga a sanar la comunidad para que todos nos veamos como hermanos y hermanas, como una familia, y que en caridad busquemos el bien común, el bien de todos, ¿verdad? Que a nadie le vaya mal de ninguna manera. Entonces, muchísimas gracias también a aquellos que donaron para las flores de la Virgen y también de la Navidad aquí. Siempre se gasta mucho. Esta iglesia es bastante grande, amplia, y como que se pierden las flores después, aunque se ve que se compran muchas. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes por haber colaborado, al coro que ha estado practicando por mucho tiempo ya para poder ayudarnos aquí, y aquellos que han estado ayudando con las posadas también. Queremos agradecerle al padre Eduardo, que ha estado trabajando con los monaguillos, también un trabajo bastante arduo. No es fácil trabajar con los niños también, pero ya están bastante mejorando muchísimo. Entonces, muchas gracias. Les vamos a dar un fuerte aplauso a todos de un solo chuzazo. Y naturalmente, deseándoles a todos ustedes una Navidad muy bendecida, muy llena de paz, que todavía aprovechen la noche y mañana compartir con sus amigos, con sus vecinos, especialmente con sus familiares, una llamadita. Y en este momento, si ya es costumbre aquí, pero veo que no trajeron niños, Dios de ustedes, ¿verdad? Nadie los trajo. Como quiera vamos a cantarle como que estamos arruinando a los niños aquí. Imaginarios, aquellos que no tienen, a ver si le hacen así. Si pueden hacerle ustedes así. A ver, los hombres también, a ver cómo le hacen así. A ver, Juan. A ver si pueden, como los que tienen hijos. Y los que no tienen hijos, que tal vez van a tener en el futuro, vaya, que van aprendiendo ya a ver cómo van a necesitar ustedes ese niño cuando esté llorando ahí, ¿verdad? Antes de que terminemos en la salida, la parroquia quiere ofrecerles, regalarles un librito de un teólogo muy famoso aquí que está muy interesante, que se llama Vivimos en un mundo, a messy world. La vida es difícil. La vida es difícil, ese es el tema. Entonces, es una traducción y está muy bonito el libro. Creo que vale la pena leerlo. Léanlo y después compártanlo con alguien más para que lo lea también. Esa es la idea, ¿verdad?
que si no se quedan los libros ahí, ya se hacen, se empolvan y ya nadie los lee. Los leemos y se lo pasamos a otro, está muy bien el libro. En la salida, por favor, lo recogen uno ahí para que se lo lleven para sus casas, sí. Vamos a ir. Les anunciamos un gozo inmenso. A ver, Dayana, a ver cómo está la cosa. Inclinamos la cabeza para una bendición especial. Que Dios, cuya infinita bondad disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo e iluminó esta noche santísima con su nacimiento glorioso, aleje de ustedes las tinieblas del pecado e ilumine sus corazones con el esplendor de las virtudes. Amén. Que Él mismo, que encomendó a sus ángeles anunciar a los pastores el gran gozo del nacimiento del Salvador, llene de su alegría los corazones de ustedes y los haga mensajeros del Evangelio. Amén. Y que el que por la encarnación de su Hijo unió la tierra con el cielo, los colme de su paz, les dé buena voluntad y les conceda participar un día de la iglesia celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, yo la recibo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en la paz de Cristo. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios.
Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Sin igual,
¡Feliz Navidad!